Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Y en el día de hoy vamos a ver diferencias entre las skins de todo el mundo y las skins de China. Porque chicos y chicas, en China están prohibidas las calaveras y hay un montonazo de skins que contienen calaveras. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los diseñadores? Las omiten o ponen otra forma. Así que en este vídeo vamos a ver cuántas hay, porque son 40 y vais a flipar. Hay algunas que me gustan más en China, de hecho vais a comprobarlo ahora mismo. Primera pistola Dual Berettas Cartel. Como veis, está el ataúd con el esqueleto y a la derecha está el ataúd tapado, que sería la versión de China. Ahí está la diferencia. Vais a flipar porque cada skin, a pesar de tener calaveras, el cambio es muy, muy distintivo. Por ejemplo, esta Phase 7 Scroll, ahí tenemos la calavera y la versión de todo el mundo. Y a la derecha, pues no sé cuál es más creepy, la verdad. Yo diría que la derecha a mí personalmente me da más cague, pero bueno, ahí los chinos con los suyos. Tenemos la Glock 18 Catacombs. Bueno, esta skin tiene un montonazo de calaveras. Y a la derecha no sé qué forma tiene, la verdad. No sabría deciros, pero está muy guapa. Me quedo igualmente con la nuestra. Glock 18 Nuclear Garden. Esta me flipa. Y en lugar de calaveras hay máscaras antigas, como si fueran los antiterroristas. Prefiero la nuestra, prefiero la nuestra. En los comentarios decidme qué skin os gusta más y qué país preferís, si China con sus skins o el resto del mundo. Tenemos ahora la P250 Cartel. Aquí tenemos la calavera en el mango y a la derecha, pues no sé lo que es eso, pero sin lugar a dudas, pues no sé cuál queda mejor, la verdad. Creo que la nuestra, diría. P250 Contaminación. Más de lo mismo, a lo mejor la ha hecho también el de la Glock. En lugar de calaveras, máscaras antigás. Luego tenemos la P250 Drot. A ver las calaveras, que yo las vea. Bueno, más o menos, pero entiendo que esta es una skin que tiene muchos patterns. La que sí tiene calavera 100% es esta P250 Muertos. Lo veis al principio y a la derecha han puesto otra simbología. Me gusta más de momento las nuestras. P250 Wingshot. A la izquierda la versión de la calavera. La de la derecha me mola, ¿eh? Creo que es de las pocas chinas que puedo decir que me mola muchísimo. Está muy guapa. Revolver Crazy. Está, como veis, la calavera entre las X. Y aquí, bueno, vemos que lo de la máscara antigás es lo que más se utiliza, entiendo. A ver, este R8 Skullcrasher. Tenemos la calavera justo en el, no sé cómo decirlo, lo que se hace para cargar la pistola. Siento mucho no saber el término. Y a la derecha, pues algo totalmente distinto. Personalmente me gusta más la nuestra. Tech9 Toxic. Aquí tenemos otro ejemplo de máscaras antigás. Sin lugar a dudas, me gusta más la nuestra. USP Cortex. ¡Wow! ¡Oye! Me gusta más la suya, ¿eh? Me gusta más la suya. ¡Hostias! La USP Kill Confirmed es una barbaridad, pero la han cambiado hasta el color. Yo diría que me gusta más la suya, ¿eh? Pero se vislumbra que es una calavera, ¿no? O sea, si es como una máscara robótica, no es calavera, entiendo por dónde van. Bueno, vas a ver los rifles. AK-47 Cartel. Me mojé la calavera, está justo en la parte derecha de la zona metálica y ahí la han omitido. O sea, literalmente no han puesto nada para reemplazarla. Ah, bueno, y en el cargador también, lo acabo de ver. El cargador, hostia, pues está clean este, ¿eh? ¡Auch! ¡Plag! Vamos a ver las diferencias aquí. Pues no sabría qué deciros. Primero porque no estoy viendo la calavera. Ah, vale, está en el medio, en la zona de la mariposa. A ver, en esta imagen no lo veo muy bien. De momento me quedaría con las nuestras. AVP Acheron. Bueno, esta tiene un montonazo de calaveras. De nuevo, máscaras antigas. De hecho, de la misma versión de la Glock que hemos visto antes. AVP Exoskeleton. Pues... eso es... Pero veis, aquí es como una calavera de un animal y abajo es... ¿Por qué lo de la USP Kill Confirmed lo han cambiado tanto y esto no? En fin, AVP Worm God, que tiene un calaverón de la hostia, máscara antigás, perfecto. Famas Macabre o Macabre, vas a ver. Lo de la... ¿Wow, la ha puesto como florecitas o esto qué es? Me gusta más la china, ¿eh? Las calaveras es que no las veo muy allá, pero en la Famas esa queda muy bien. Famas Sticks. Aquí de nuevo tenemos las máscaras antigás. Os digo una cosa, me estoy quedando con varias de China, ¿eh? A ver, la Chatterbox. ¡Wow! Creo que me gusta más la China de nuevo, tío. No sabía que había tanta skin con calavera. Estoy flipando, es que no te das cuenta. Desolate Space, esta tiene que ser brutal.
¡Wow! Con la máscara del astronauta como medio rota. Está god. Sí, 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 muy bien. M44 Hellfire. Tenemos las calaveras, como veis, en la parte de la culata y han puesto como diablitos, es lo que quiero entender. Está muy guapa. Pero sin lugar a dudas, la que más me ha gustado de momento es la USP Kill Confirmed. A ver, M44 In Living Color. Estoy intentando ver dónde están las calaveras. De momento no las encuentro. ¿Dónde están las calaveras? Ah, vale, ya lo he visto. Justo a la derecha del pelo morado. Ahí hay una calavera. Bueno, es que, lo dicho, tienes que meterle una vista de locos. SG Bleach. Vamos a ver esta. Ah, bueno, esta tiene muchas calaveras. Me gustan muchísimo más las nuestras. Ahora vamos a las SMGs. MAC 10 Curse. Pues el ventaje completo, original. Es que lo dicho, hay algunos diseñadores que se lo curran más que otros, Está guay. MAC de Nuclear Garden será exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos. Calaveras por un lado y máscaras antiguas por otro. MAC 10 Propaganda, de las únicas que solo borran letras, no calavera. ¿Dónde está la calavera? No veo la calavera. A ver, han borrado letras. Ahí veo letras. O sea, han borrado las letras. ¿Y qué coño significa las letras esas? ¿Alguien lo sabrá? O sea, es lo que han borrado, entiendo. ¿Será algo ofensivo para China? A ver. MP7 Cyrus. Vale, vemos la calavera ahí y la omiten y simplemente lo pintan todo de azul. MP7 Skulls. Bueno, está para cambiarla. Máscaras antigas, O sea, los diseñadores mucho han pensado lo mismo. Me alegra que haya gente que no. P90 Grim. Esta me parece una absoluta locura. La verdad, de P90 me quedo con la nuestra sin lugar a dudas. P90 Shallow Grave. Esta tiene un... ¡Buah! La China se... No. La China se ve increíble. Pero by far. No. China ahí. UMP Bone Pile. Ah, vale. Está de la Operación Bravo o algo así, ¿no? Máscaras antigas. UMP45 Metal Flowers. Hay algunas calaveras y aquí entiendo que todos son flores de metal. Perfecto. La prima del saber a mí me flipa. Hostia, pero es que este diseño está... Esta piba Scott. Ese fue Clef. De hecho, este fue el diseñador que entrevisté. Pensaba que era la brasileña. Está muy god la suya, la de China. Me quedo con la China, creo, Me mola mucho. Escopeta Nova Rising School. Vale, ahí vemos como un modelo terrorista, diría. Un tío con parche. South of Apocalypto. Otra de las pocas que no tiene calavera. En esta quitan sangre. Interesante. En unas letras, otra sangre. Bueno, joder, los chinos, oye, pero si sale sangre ya del juego. South of Yorick. Ahí ponen como una máscara algo creepy. La verdad, me da bastante más miedo la otra que la de la calavera. XM Shosho. Aquí que lo que hacen es quitarla y sin más. Perfecto. Como nota especial, decir que hay una calavera que sigue estando en las dos versiones porque el creador del arma no llegó a hacer la skin censurada. Hablamos de la MAC 10 Last Dive, en la cual en algunos patrones podemos ver la calavera. O sea, entonces, esta es la única skin en China que puede tener calavera. Y es porque es por patrones. Las otras es como que la implementan y esta es solo por un patrón. Entonces, esta skin podrá ser más cara. Entiendo que sea más cara en China por el patrón, ¿no? ¡Qué interesante, qué interesante! Pues chicos y chicas, hasta aquí acaba el vídeo del día de hoy, pero tengo una propuesta. Resulta que también hay parches y pegatinas que son distintos en China que en el resto del mundo. Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo y me lo decís en los comentarios, os podría traer ese contenido, ¿vale? Es un trabajo al fin y al cabo de investigación. Lo dicho, es la primera vez que hago un contenido así. Como siempre, reventar el botón de like si os gusta este tipo de contenido. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!